campaña Practica Texto Seguro, con la cual se busca hacer conciencia en los conductores acerca del peligro de enviar mensajes mientras se conduce. Esta campaña de Practica Texto Seguro está orientada a tratar de evitar, que es lo que estamos haciendo, tratando de evitar de que la gente texte mientras está conduciendo. Bien sabemos que hay otros problemas que distraen a los conductores, como es hablar por teléfono, cambiar estación de radio, etcétera, como lo mencionó Don Roy del COSEBI. Sin embargo, nuestra campaña es muy específica, muy orientada a hacer conciencia en los conductores de que el texteo es peligroso mientras se conduce. Estudios afirman que distraerse texteando a una velocidad de 50 kilómetros por hora significa recorrer 140 metros sin estar enfocados en la vía, lo que se convierte en una mezcla perfecta para un accidente con graves consecuencias. Roy Rojas del COSEBI asegura que esta costumbre entre los ciudadanos se ha convertido en una pandemia. Hay tres tipos de distracción: las cognitivas, las auditivas y las visuales. Las más fuertes, las que realmente están generando en el uso de los teléfonos, es la cognitiva. En el año anterior, la Policía de Tránsito multó a 1.886 personas que interactuaban con el celular mientras conducían. Juan Carlos Alvarado, piloto profesional, espera que los conductores hagan conciencia sobre el peligro que implica esta práctica. Es un problema tal vez que la gente toma sus riesgos y muchas veces lo hace por una u otra razón, pero sí, yo creo que es un tema que, si bien es cierto, la policía de tránsito no puede controlar al 100% porque no pueden estar en todo momento vigilando a la gente. Es un tema más de concientizar a la sociedad y que la sociedad se encargue de ir erradicando este problema que puede generar muchísimas personas afectadas, incluso muchísimas muertes. La campaña tendrá presencia en medios digitales, radio, prensa escrita, vallas y cines. Fallo de la Sala Constitucional reactivó nuevamente las multas para el transporte ilegal, el cual se había detenido por una acción de